Hay una denuncia que se publica hoy de diputados que aseguran que la escuela de periodismo suya también tuvo contratos con el gobierno de la ciudad. ¿Usted lo afirma o lo desmiente? Cuando nosotros formamos parte de aquella escuela, que por supuesto la cerramos en el año 2010, teníamos cursos de capacitación que se hacían para empleados de la ciudad en computación.